Acá lo tengo. A Andrés está por fuera, habría que dejarlos entrar. Están como espectadores. Andrés Colombo y Emanuel Peñalver están como espectadores. No sé si nos están escuchando o no. Andrés Colombo, okay, Sí, Andrés déjeme Colombo responder. y Emanuel Peñalver y Alejandro Rodríguez. Esos tres son dos de Argentina. Alejandro Rodríguez, okay. Sí. Hola Emma, Andrés, Alejandro, ¿cómo están? Hola, ¿qué Hola. tal? Ahora creo que estamos, ¿eh? Ahí está. Ahí estamos. Voy a poner el video, así nos vemos un poco. Ah, no puedo iniciar video, listo. Okay, déjenme un momento. Faltan los de Ecuador todavía, José. Están por conectarse, creo. Algún problema han tenido, ¿no? Pero si no, lo que podemos hacer es comenzar con Andrés y luego y luego vamos con los de Ecuador, no sé, para no arrancar atrasados, digo yo, ¿no? De todos modos, tenemos la introducción tuya. Sí, bueno, eso también es verdad. Ahí Va a tenemos ser un algo de poco de tiempo. colchón. Sí, es verdad. Sí, Bueno, si me esperemos a pueden ver qué se dejar conecta. saber igualmente por el chat directamente para mí quiénes van a ser los para promoverlos igualmente. A Son, panelistas. a ver, te los escribo los nombres, ¿no? Ok. Glenda Sánchez. Y Ana Jumbo. Aquí te los acabo de escribir. Perfecto. Bueno, tal vez un poco para revisar el orden, ¿no? Cómo vamos a hacer, que lo que estuvimos hablando. Igual creo que todos ya hemos conversado y Edgardo seguramente habló con Andrés y con Emanuel, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Entonces ya hablaron un poco la mecánica, es vamos a hacer una introducción con Edgardo unos 15 minutos, ¿verdad? Y luego vienen las dos experiencias. De acuerdo al orden que estábamos, primero venía la del grupo de Ecuador, son 40 minutos y de ahí 10 minutos de preguntas. Y luego vendrían ustedes también, otros 40 minutos y 10 minutos de preguntas, ¿sí? Y un poco la introducción que yo voy a hacer es, bueno, ¿por qué estamos haciendo este workshop? ¿Qué es lo que estamos buscando, ¿no? La idea es retomar algo que hace algunos años se hacía más en América Latina y ahora se ha dejado de hacer, que es el tema de intercambiar buenas prácticas en el aprendizaje del emprendimiento, tanto dentro como fuera de clase, ¿no? En el caso de ustedes es una experiencia más fuera de clase, ¿verdad? Es un desafío donde participan los estudiantes y hay otras que son, la otra que vamos a ver es dentro de, es un desafío también, pero es dentro de clase. Entonces es interesante porque es como que ver dos ángulos diferentes. Entonces, bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Yo voy a poner ya mi pantalla para estar listo para compartir. José, todos tenemos permiso para compartir, ¿verdad? Correcto, sí, todos tienen permiso para compartir y ya les habilité a todos la cámara. Ahí Guido ya está Entonces, Glenda, ¿eh? Está Glenda como espectadora, sí, habría que sumarla. ¿okay? Hay que sumar la Glenda que Sí, a tenemos. Glenda y a Ana Jumbo. Sí, Ana. Ahí Ana está Ana. Jumbo. Jumbo, sí. Listo. También están Andrés, Roberto y Rubén, ¿cómo están? No sé si nos están escuchando los espectadores o no, ¿cómo es esto? Los panelistas nos No, escuchamos, todavía los no. espectadores Creo también. que Sí. todavía no, creo, ¿verdad? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, hola, Buenas, ¿cómo bienvenida. estás, Ana? ¿Cómo están? Mucho gusto. A ver, déjenme. Bueno, entonces yo creo que estamos listos, al menos yo estoy listo, creo que todos estamos listos. José, cuando tú, ¿cómo? ¿Hay alguien que da la bienvenida o nosotros directamente damos la bienvenida?
Si no estoy en lo correcto, usted Guido hace la bienvenida, sí, Ya, por favor. perfecto. Súper. Tú nos avisas, José, entonces, cuando arrancamos, Sí, yo creo que ya tengo lista, ya se está grabando, ya tenemos el streaming por YouTube y yo creo que ya estamos listos, sí. Adelante. hola, buenas tardes, bienvenido, bueno, buenos días, buenas tardes, dependiendo de qué parte del mundo esté cada uno. Mi nombre es Guido Caicedo, soy miembro del equipo organizador de esta conferencia y bueno, bienvenidos todos a esta sesión que es el Pre-Conference Workshop on Entrepreneurial Experiential Learning Exchange. Aquí conmigo también está Edgardo Donato, que juntos hemos estado trabajando en armar esto que está aquí. Y creo que la mejor forma de arrancar es un poco para explicarles de qué se trata esto que vamos a hacer. Y luego pues vamos a seguir. Entonces, para el efecto, les voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla. Un segundito. Allí. Listo. Creo que ahora ya estoy compartiendo mi pantalla, ¿verdad? Si no la estoy compartiendo, hay alguien que me avise, pero creo que sí, ahí está, ¿verdad? Okay. Entonces, súper. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy son tres cosas, ¿no? Vamos a hacer una introducción de por qué este workshop, por qué tiene sentido, por qué vale la pena, o por qué creemos que es importante. Y vamos a tener dos sesiones de mejores prácticas que luego Edgardo se las. Edgardo luego va a hablar después que mí y va a presentarse un poco también y va a hablar de estas sesiones, ¿no? ¿De qué se trata? Entonces, yo voy a comenzar introduciendo, bueno, por qué queremos hacer este workshop. Algunos de ustedes, tal vez los que están presentes, estuvieron en el workshop anterior, donde se hablaba de este programa de acreditación. Bueno, antes que nada, estamos haciendo esto en español. Vamos a aprovechar que tenemos traducción simultánea, ¿verdad? Y hay un gran número de personas hispanoparlantes. Por esa razón, vamos a hacerlo en español. ¿Por qué vamos a hacer este workshop? Bueno, la idea es la siguiente. Habiendo visto la conferencia anterior sobre acreditación y emprendimiento para universidades, hay una cosa que está clara, hay mucha investigación al respecto, está el Global Entrepreneurship Monitor también. La universidad juega un rol fundamental en los ecosistemas de emprendimiento e innovación. Y de alguna forma todas las universidades hacemos algo y estamos formando profesionales y también algunas tienen programas de incubación y cursos de incubación y hacemos diferentes tipos de actividades. También tenemos el tema de investigación, transferencia tecnológica e innovación, extensión, ¿sí? Y está claro que cada vez es más importante hacer esto de manera más integrada con el ecosistema, colaborando con las cuatro hélices, ¿no? La industria, la academia, el gobierno y también el ciudadano, ¿no? Y embebido en eso están nuestros profesores, nuestros investigadores y también están nuestros estudiantes. Entonces, este es un modelo que nos trata un poco de mostrar eso, porque el entorno de alguna forma nos impacta a la universidad, ¿sí? Nuestros alumnos vienen del entorno, la investigación que hacemos está relacionada con el entorno y los resultados que producimos también van al entorno. Entonces, debería ser esto un círculo virtuoso. Y la idea es que el emprendimiento acelere de alguna forma este proceso. Un poco para ya ir al tema de este workshop, una definición de emprendimiento, hay muchas, pero una que puede ser interesante es esta de Hisrick, que dice: el emprendimiento es el proceso de crear algo nuevo y valioso, invirtiendo el tiempo y el esfuerzo necesarios, aceptando y reconociendo los riesgos financieros, psicológicos y sociales, y recibiendo las recompensas económicas de satisfacción personal y de independencia. La razón por la que escogí esa definición es porque no necesariamente habla de un emprendimiento al estilo Apple, Amazon o estas cosas que frecuentemente citamos como ejemplos, a veces incluso en la academia. Y eso me lleva a una primera pregunta en la parte de formación emprendedora. ¿Qué es? ¿Cuál es nuestro rol de formación emprendedora
o qué tipo de personas es a la que vamos a orientar la formación emprendedora. ¿Es solamente para aquellos alumnos o estudiantes que quieren realmente montar una startup o es real, o tiene un ámbito más general? O sea, podemos trabajar como que con cualquier estudiante, independientemente de que en ese momento tenga o no una vocación emprendedora. Entonces, típicamente se oye mucho en los medios estos emprendedores como Elon Musk o Steve Jobs o todos estos, que es el típico modelo de emprendedor. Pero cuando vemos a los ojos de un entrepreneurial mindset, o sea, de una mentalidad emprendedora, no significa necesariamente que voy a arrancar una startup de alto crecimiento, sino que quizás voy a ser parte de una, como el caso de Marisa Meyer, ¿verdad? O al final soy un científico que me gano el premio Nobel o soy destacado o tengo publicaciones y participo en la sociedad creando hospitales como hizo Marie Curie, ¿verdad? Para la lucha contra el cáncer usando la radiología. O tengo estos emprendedores de estilo de vida que simplemente no hacen una gran startup, pero dentro de lo que hacen son autoempleados y generan un emprendimiento pequeño, pero con impacto. Y otros emprendedores sociales o cívicos como Gandhi y muchos más. Entonces, la creencia es de que uno puede trabajar con los dos segmentos, ¿verdad? Uno puede trabajar con el emprendedor que quiere montar su startup innovadora y que quiere crecer mucho, y también con el joven que quiere quizás tener un empleo o crear valor y no ve como única forma de montar una startup. Entonces, esa es la primera pregunta importante. La segunda pregunta importante es, ¿cuál es la forma de enseñanza-aprendizaje más efectivo para el aprendizaje? Entonces, nosotros a lo largo de la historia se han usado muchos, el autoestudio, la gente que estudia por su cuenta, lee libros, investiga, la típica clase magistral, el profesor se para y los alumnos los escuchan, ¿verdad? O hoy en día el tema virtual y que sí, que tenemos este video y esta parte interactiva que maneja la computadora. Y luego tenemos la escuelita de fútbol, ¿no? Y yo me encanta poner ese ejemplo, porque emprendimiento no es conocimiento nada más, ¿verdad? No es solamente una habilidad, es una mezcla de varias cosas. Y la escuelita de fútbol, los niños, los jóvenes, tienen que enfrentar el fracaso, tienen que enfrentar, cuando un niño comienza no sabe ni patear la pelota, ¿verdad? Y necesita un coach, y necesita enfrentar, y necesita jugar partidos, y algunos los va a perder, otros los va a ganar. Yo creo que quizás en la formación emprendedora nos está faltando un poco esa vida que tenemos en la escuelita de fútbol, ¿verdad? Donde sí está el conocimiento también, obviamente ahí es mucho menos que una universidad, donde el profesor o el coach le explica a los chicos las reglas o la táctica o lo que sea, pero el niño cuando aprende fútbol enfrenta el dolor, enfrenta el fracaso, enfrenta el trabajar en equipo, enfrenta muchas cosas que son interesantes. Entonces hablamos siempre del ser, el saber y el saber hacer, las tres cosas importantes en las habilidades. Que no son duras, sino las mal llamadas o blandas, pero que tienen que ver con estas cosas. Entonces, una conclusión de muchos años de investigación es que el aprendizaje del emprendimiento es inherentemente experiencial. Necesitamos crear experiencias dentro de las universidades y necesitamos también pensar en el ecosistema de la universidad. La realidad es que las universidades trabajamos de alguna forma el tema de emprendimiento, ¿verdad? Tenemos diferentes enfoques, estamos probando cosas. Yo diría que llevamos bastantes años aprendiendo, pero creo que todavía estamos aprendiendo y nos falta mucho por aprender. Y no hay mucha investigación realmente en el impacto. En mi universidad a mí me tocó tratar de definir alguna métrica de ver cómo medimos un progreso en competencias emprendedoras en los estudiantes. Y es complicado, casi nadie mide porque es difícil de medir y nos falta mucho trabajo por hacer. Y también depende mucho del contexto, la cultura, los recursos, el liderazgo dentro de las universidades para mover este tema. Y lo que estamos buscando, tal vez aquí en LEER y en LACSEI, es cómo vamos de este enfoque Lean a un modelo más escalable, a algo que se pueda manejar de forma más integrada. La preconferencia de la anterior, muy importante este tema de acreditación, emprendimiento, donde nos hace ver todos los ejes. Esta preconferencia tiene que ver más con la parte de aprendizaje, la parte de educación.
Y entonces nuestra creencia es que necesitamos escalar esta formación emprendedora, pero no la podemos escalar si no compartimos lo que hacemos, si no aprendemos los unos de los otros. En los contactos que yo he tenido con colegas de varias universidades de América Latina y otras partes del mundo, hay cosas maravillosas que la gente está haciendo. Y lo que queremos crear, esto lo hemos hecho a manera de piloto. El sueño es que el día de mañana podamos hacer algo con muchas intervenciones y muchos tipos de intercambios y tener diferentes categorías donde tenemos practitioners, gente que enseña el tema, gente que investiga el tema, donde nos intercambiemos técnicas, modelos, mejores prácticas, pero a una gran escala, ¿verdad? En esta ocasión hicimos algo pequeño para comenzar y realmente no teníamos muchos trabajos, hemos escogido dos, ¿verdad? Y voy a dejar que Edgardo les comparta algo más también y un poco ya presente los trabajos que vienen. Pero yo quería hacer un poco esta introducción porque es extremadamente importante que compartamos más en el mundo en general este tema de compartir mejores prácticas de educación. Entonces, te dejo, Edgardo, la conferencia a ti. Adelante. Bueno, gracias, Guido. Muy claro, para ponernos en perspectiva, ponernos como en la mirada estratégica de lo que tenemos que lograr. Creo que el desarrollo emprendedor es el objetivo y que el desarrollo socioeconómico de nuestros pueblos tiene que ver con que haya más y mejores emprendedores. Las universidades somos parte del ecosistema y acá particularmente estamos hablando de universidades o facultades de ingeniería. Y por lo menos en Argentina, el CONFEDI, que es la Confederación de los Decanos de Ingeniería, en el perfil del ingeniero, hay 10 elementos y el número 10 es que el ingeniero debe ser emprendedor. O sea que está declarado por el CONFEDI, escrito como número 10 en las competencias del ingeniero. Estoy sumándole concepto o sumándole el para qué estamos haciendo esto y también sumo un estudio reciente de Harvard que el ingeniero, el éxito del ingeniero depende, Harvard dice un 85% de las soft skills o power skills, es decir, no las competencias técnicas propias de la ingeniería. Parece hasta mucho, ¿no? Yo, si no hubiera visto ese estudio, hablaría de otro porcentaje, pero bueno, es para mirarlo un poco más en profundidad. Pero sí nos dice que necesitamos profesionales blended, es decir, que a lo tecnológico, a lo propio de cada carrera, logremos sumarles las soft skills o power skills que en Davos le cambiaron el nombre, le pusieron critical skills, porque decían que eran blandas, pero duras para obtenerlas. Es decir, con un trabajo de adquisición de esas competencias más difícil para el perfil habitual de la ingeniería. Así que creo que yo me estoy muy contento. Tengo una mezcla yo porque estuve trabajando también parte en la Siglo XXI, que es la próxima expositora, la que va a exponer, digamos, en el segundo término. Primero va a exponer la Expol de Guayaquil, pero el concepto de la transversalidad del entrepreneurship a todas las carreras, y además la posibilidad de que las carreras se junten antes de juntarse en una organización. Porque las facultades, cuando nos juntamos a los profesionales, estamos haciendo algo que no pasa en la sociedad. En la sociedad, en una empresa hay ingenieros, contadores, publicistas, médicos. Es decir, unimos profesiones y eso también creo que hay un avance en las universidades de la transversalidad. Y si no me equivoco, la experiencia de Spol tiene cierta transversalidad en distintos tipos de ingeniería. Ya la escucharemos a las expositoras. Quiero terminar con el concepto de la escuelita de fútbol. Veía dos o tres cosas que agregaría a lo que Guido dijo. Primero, es trabajo en equipo. No se puede jugar al fútbol solo. Y por lo tanto, emprender es un trabajo en equipo. Segundo, hay distintos talentos. Hay talentos para atajar, hay talentos para ser delantero, talento para defender, mediocampista. Y esos talentos luego en la escuelita se van desarrollando en la práctica, en el learning by doing que hablaba Guido. No todos tenemos talento para lo mismo.
hay talentos, inteligencias múltiples, y tenemos que descubrir en qué somos buenos, en qué tenemos superpoderes, y en qué tenemos que pedir ayuda y armar equipo. Ya sean socios, empleados, del tipo que sea el equipo, pero tenemos que armar equipo. Finalmente, hablando de equipo, cada persona que está en este encuentro es una oportunidad para nosotros. Para nosotros, para nosotras, para todas las que estamos acá, personas y seres humanos, y la verdad que creo que ese espíritu es el que Guido resaltaba de distintos conceptos, distintos encuentros que hemos tenido en los últimos, no sé, creo que 25 años más o menos, lo que habla por lo menos de mi edad o de mi, que tengo más años de juventud que ustedes. Sin más, y ya creo que dándole sentido a este encuentro, voy a presentar a la primer ponencia. La primer ponencia tiene que ver con la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL, y va a estar a cargo de Glenda Caterín Sánchez Vázquez, junto a Ana Elena Jumbo Marchus. El nombre en sí de lo que van a presentar es el desafío Crea Valor Ahora, pero forma parte de un curso de emprendimiento e innovación que es transversal, por lo que entendí del abstract, a todas las carreras de ingeniería, las carreras que están ahí en la ESPOL. O sea, es una vamos a hablar de una parte entonces de un curso, y eso por supuesto que mejor lo van a explicar y también presentando con más profundidad a la institución y a ustedes, y le doy entonces paso a Glenda y Ana. Adelante, muchas gracias por presentarse, felicitaciones por ser parte de las seleccionadas. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias por su presentación. Voy a proceder a compartir la pantalla. ¿Me confirman si todos pueden observar mi pantalla actualmente? Perfecto. ¿Sí? Ya, muy bien, muchas gracias. Bueno, primero realmente es un honor estar aquí y también dar a conocer las actividades que nosotros realizamos en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL, ¿no? En la ESPOL, como le había mencionado, hay una materia que se llama Emprendimiento e Innovación. Esta materia es coordinada por el Centro de Emprendimiento e Innovación y 3LAB. Es una materia transversal, es decir, que la van a ver obligatoriamente de diferentes carreras de la universidad, de todas las carreras. Es una materia también que se forman equipos multidisciplinarios para trabajar en diferentes temas, ¿no? Es una materia que el único prerequisito para entrar es que hayan cumplido más de 20 materias, es decir, la mitad de la malla de su carrera. Ese es el único prerequisito para entrar a esta materia. Entonces, dentro de esta materia, una pregunta que nos hacíamos todos los profesores es, bueno, ¿cómo podemos desarrollar estas competencias emprendedoras? ¿Qué nosotros podemos realizar? ¿Qué actividades? Porque, como lo mencionaba también Guido y también de una otra parte Edgardo, no solamente es el conocimiento, no solamente es enseñar, sino que también en emprendimiento es la práctica, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, en esas preguntas, en esos momentos de reflexión de qué actividades podemos realizar, nació el desafío Crea Valor Ahora, que es el desafío que voy a hablar y que vamos a hacer un ejercicio. Entonces, este desafío lo creamos, y ya voy a explicar en qué consiste, lo creamos básicamente, uno de las primeras objetivos es estimular y desarrollar estas competencias emprendedoras, ¿no? A todos los participantes de esta materia de emprendimiento e innovación. Pero cuando hablamos de las competencias, bueno, ¿qué tipo de competencias? Bueno, la creatividad, identificación de oportunidades, toma de riesgo, manejo de recursos, que realicen actividades, que obtengan recursos. ¿Para qué? Para crear un impacto social, un impacto ambiental positivo, ¿no? A la sociedad, pero utilizando herramientas y recursos digitales u otros mecanismos. ¿Por qué nos enfocamos actualmente en herramientas y recursos digitales? Debido a la pandemia, el curso pasó básicamente a ser virtual, ¿no? Entonces, por ese motivo, nos estamos enfocando en este desafío que tengan principalmente herramientas y recursos digitales. Que los estudiantes se conecten con beneficiarios externos a la universidad. No solamente que creen iniciativas
interna, sino que también exista esa comunicación, ese desarrollo también de networking. Propiciar el trabajo en equipo, pero que el trabajo en equipo sea multidisciplinario, que sean de diferentes carreras. Vemos carreras de mecatrónica, vemos carreras de biologías, unidos ante este tipo de iniciativas. Y aplicar también conocimientos emprendedores que lo han tenido durante el curso, porque este desafío no lo lanzamos al inicio, lo lanzamos en la mitad del curso, para que ellos los conocimientos que han adquirido de una u otra manera también lo apliquen, ¿no? Al momento de encontrar cuál es el problema, encontrar cuál va a ser el beneficiario, ¿no? Y el manejo de estos recursos. El alcance que nosotros tenemos en este desafío, bueno, este desafío cuando fue pensado, pensamos durante el semestre o lo hacemos en pocos días, pero para realmente crear estas competencias y también darle ese punto de un mayor riesgo, de mayor tiempo, lo pensamos durante 10 días, ¿no? Esta iniciativa emprendedora es durante 10 días con la finalidad de que ellos de una u otra manera desarrollen y también, ya voy a hablar más adelante, reflexionen acerca de estas competencias emprendedoras. Quieren ser emprendedores o tal vez sean intraemprendedores, tomando en consideración todos los recursos internos y externos también que pueden tener a su disposición. A lo largo del desafío tienen que definir y tienen que ejecutar, no solamente pensar en qué voy a hacer, sino que tienen que ejecutar ese plan. Es un plan de trabajo, un plan de acción, indicando cuáles fueron las actividades, cuál va a ser su objetivo, cuál es el impacto que realmente quieren lograr. Pero al final lo que buscamos es que beneficien a personas externas, a personas externas a la universidad principalmente, no solo se enfoquen dentro de la universidad. Bueno, ¿y en qué consiste el desafío, esta iniciativa, ¿ya? Los estudiantes forman grupos y dentro de este grupo se les va a dar un tema, ¿no? Este año, porque todavía estamos trabajando en el desafío, este año le dimos un tema de cómo lograr que los objetos o tiempos que personas tienen disponible beneficie a personas que han sido económicamente afectados por la pandemia. Entonces nosotros le brindamos a los estudiantes un tema, forman equipos de 5 a 6 personas multidisciplinarios dentro de cada curso de emprendimiento e innovación, y lo que se busca es que ellos empiecen a dar soluciones de este gran problema, porque nosotros lo llamamos como un gran problema, de este gran problema partan nuevos problemas. Digan, bueno, ¿a quién yo quiero beneficiar? ¿Qué recursos necesito para entregar o para causar un impacto? No solamente hablamos de recursos de dinero, o tal vez algunos han de pensar de comida o de ropa, sino que también puede ser de tiempo, puede ser de habilidades que tienen los estudiantes o que pueden conseguir de manera externa para beneficiar. Entonces ahí parte y empieza el pensamiento de qué identificación de problemas, pero también qué oportunidades hay. ¿Qué oportunidades existen en mi entorno? Ver fuera de la universidad y empezar a movilizar estos recursos. Como les había indicado en el timeline, son 10 días. El día 1 se entrega el tema, ¿no? El gran problema. Luego llega una etapa de que ellos empiezan a investigar y en el día 3 hacen una primera entrega, presentan dentro de la clase a quién quieren beneficiar, qué proponen hacer, cuáles son las actividades y recursos que van a utilizar y cuál es el impacto que esperan, cuál es su meta. Porque todo parte también, bueno, ¿cuál es la meta que quieren lograr, ¿no? Para tal vez al final empezar a compararse si lo hicieron o no lo hicieron y qué pasó en todo el camino. Dentro de la primera entrega, como es en la clase, el profesor también le da feedback, le da una retroalimentación de lo que presentan los estudiantes. Se los guía también, no se los deja totalmente solos. Luego empiezan ellos ya a movilizar todos estos recursos y en el día 7, ¿no? Ya es cuando, una vez que ya han movilizado, ya tienen cuál ha sido su impacto, qué lograron en el 7º día. Y básicamente, cuando ellos presentan, ¿no? Ellos lo presentan mediante 2 maneras. ¿Cuál es el entregable? ¿Cómo sabemos si realmente causaron un impacto? Los 2 o crearon valor a estos beneficiarios.
Las dos formas de entrega que nosotros solicitamos es, por un lado, un video de no más de 3 minutos, ¿ya? Que lo van a subir en un, realmente nosotros armamos en redes sociales, justamente como un grupo en el cual ellos comparten sus videos de 3 minutos, en el cual indican cuál fue el problema inicial, ¿no? ¿Cuáles son los beneficiarios? ¿Cuál fue la solución? ¿Cuáles fueron las actividades o problemas también que identificaron? Después de esto, ¿cómo lo llevaron a cabo? ¿Qué resultados, qué tracción tuvo por parte? Porque muchas veces utilizan también redes sociales para dar a conocer, ¿no? En la parte de cómo doy a conocer o cómo comunico. ¿Cuál fue la tracción? Y también el impacto, que es lo más importante que esté dentro de ese video. Más adelante vamos a ver los resultados que tuvimos y ejemplos de videos y actividades que realizaron los estudiantes. Pero no solamente es el video, también más allá de solamente ver el video de 3 minutos, también está la entrega de resultado, que es básicamente hacer un pitch, ¿no? 5 hasta 10, hasta, bueno, 7 minutos, en el cual hay una reflexión, ¿no? ¿Qué realmente pasó? O sea, está el video, pero atrás de todo eso, ¿qué más sucedió? ¿Qué dificultades tuvieron? Hay muchos que inician con unos beneficiarios y de pronto cambiaron las ideas. Todo esto, el día de la presentación lo menciona, ¿no? Para conocer a profundidad. Luego de ese pitch, hay una clase de competencias emprendedoras. ¿Cuáles son las competencias emprendedoras? ¿Cuáles, para que identifiquen y conecten eso que ya hicieron, que ya practicaron, con realmente cuál es la que tuve, qué competencia tuve, qué habilidad desarrollé, o qué me di? Y muchas veces preguntamos, porque ellos no se dan cuenta de sus competencias. Algunos, fui bueno en esto, hasta que un compañero, nos ha tocado en la clase, que un compañero dice, la verdad, dentro de mi curso hubo una persona que siempre identificó oportunidades. Yo en mi experiencia tuve, me acuerdo, un curso que, como era online, eran de diferentes ciudades. Decían, bueno, Miss, ¿cómo vamos a movilizar estos recursos? Porque queremos entregar a estos beneficiarios que están en la ciudad, por ejemplo, de Guayaquil, pero yo vivo a 3 horas o a 5 horas de esa ciudad, no le voy a poder entregar. Me acuerdo que el día de la presentación, ellos llegaron, dijeron, Miss, esto que veíamos como un problema, terminó siendo una gran oportunidad. Porque no solamente llegamos a Guayaquil, llegamos a 3 ciudades más de aquí del Ecuador, ¿no? Entonces, esa reflexión, esa de que muchas veces se necesita, no solamente que entreguen los resultados y ese fue el impacto, sino esa reflexión también con el profesor y cuáles son estas competencias emprendedoras y cuáles consiguieron desarrollar, y esa discusión es muy enriquecedora, ¿no? Entonces, bueno, aquí le voy a dejar con mi compañera Glenda, que también les va a mostrar los entregables y también acerca de las actividades que nosotros hemos realizado. Ok, ¿qué tal? Muy buenos días, es un gusto estar aquí, muchas gracias Anita y a todos los presentes. Continuando la línea, el hilo conductor que nos explicaba Anita con respecto a los entregables, efectivamente los alumnos o el entregable es un video de 3 minutos, ¿no? En el cual aquí también es un desafío incluido para los estudiantes, porque claro, ellos se preguntan, pero ¿cómo vamos a resumir en 3 minutos todas las actividades y todo el trabajo que hemos realizado, ¿no? Entonces, también en este recurso, en esta restricción, también se ve y se desarrolla pues en ellos esta capacidad de cómo pueden ellos comunicar todo el trabajo que han realizado, ¿no? Y efectivamente, pues en pro de ver todas las ventajas y todo el aprendizaje que ellos han obtenido como grupo. Primero, el trabajo en equipo es una de las habilidades que también quizás desarrollan en estos 10 días en esta situación tan real que ellos viven. Y también, pues efectivamente, nos muestran el impacto que han logrado, ¿no? Luego, como mencionaba Anita en la presentación, ellos también nos muestran los resultados. En este video, vuelvo a la temática, uno como docente ve esta iniciativa que ellos han tenido en el desafío.
Como profesores, nosotros damos la instrucción que es abierta, general. Los desafíos involucran temáticas amplias, y ya corresponde pues a cada estudiante o a cada grupo ya que tomen esta iniciativa, a ver cuál de todo este tema amplio, cuál es el específico, cuáles son las acciones que vamos a seguir, ¿no? También se ve un desarrollo de esta autonomía como grupo y también de forma individual, ¿no? Es un poco salirnos del esquema tradicional de las clases. Si bien es cierto, nuestras clases son muy dinámicas, son muy participativas, son muchos de colaboración y de trabajo en equipo. También se refleja y ellos trabajan en esta autonomía e independencia, ya alejándose un poco del salón de clases e inclusive del profesor, ¿no? Porque siempre son instrucciones, hagamos la tarea, avancemos en el proyecto, avancemos en el reporte, ahora nos toca revisar estos temas. O sea, siempre hay una planificación dentro de las clases, como docente sabemos. En cambio, acá ya ellos manejan pues, esta autonomía desde la elaboración inclusive de un plan, ¿no? De asignar roles fuera del contexto académico, ya tienen roles reales, ¿no? Como ahorita que estamos pues, que nos soportan mucho en el tema de emprendimiento en las redes sociales, roles tales como un community manager, un planificador, la persona responsable de acopiar los bienes que están recolectando. Entonces, esa autonomía ya queda en ellos, ¿no? La acción, o sea, saben que si no ejecutan el plan que le han escrito, no van a tener los resultados a los 10 días, ¿no? Entonces, por eso, bueno, ahí sí, en ese aspecto como docentes, sí estamos para hacerles esos recordatorios, ¿no? Y esos seguimientos y controles que son necesarios porque son estudiantes, ¿no? Entonces, sí hay que hacer un llamado, un seguimiento, estar controlando y monitoreando que efectivamente pues, haya un progreso, pero definitivamente se ve mucha acción por parte de los estudiantes. Y fomentar la curiosidad, este tema de reunirse, de buscar información, de tener... de querer sobresalir, porque también es una especie de competencia. Vamos a ver que existen unos incentivos. Entonces, todas estas motivaciones intrínsecas también llevan de la mano al estudiante, esta curiosidad también llevan pues, a este progreso en el desafío, ¿no? Y transversalmente vemos competencias como el trabajo en equipo, ¿no? Precisamente estamos ahora viviendo pues, el tema del desafío en nuestras aulas aquí en la SPOL y se ve y se nota cómo tienen que coordinarse entre ellos, cómo tienen que buscar esos espacios en los cuales todos puedan tener el mismo tiempo disponible para poder coordinar y en caso no tengan ese espacio, esa hora, ese recurso del tiempo para estar todos, cómo ellos van tomando decisiones, que también es otra competencia, cómo van tomando decisiones para ir superando estos impedimentos, ¿no? Y también a la vez van desarrollando el pensamiento crítico, como mencionaba Anita, ¿no? Pensar, bueno, estamos en diferentes ciudades, cómo vamos a resolver esta X situación en la que se nos presenta, Anita. Vamos a compartir pantalla. Espérenme un momento. Hola, disculpen, hubo un problema creo que con el internet. Ya puedo... ¿Estás compartiendo? Si me podría ayudar con el permiso, por favor. Ya estoy compartiendo, Anita. Ahí. Ya. Entonces, aquí estamos. Ok.
Dentro de todo este grupo de competencias que los estudiantes y de situaciones adversas, de situaciones en que los estudiantes se enfrentan, como docentes, ¿qué queremos evaluar? ¿No? La creación de valor, ellos tienen, como grupo se deben establecer objetivos claros y metas de cuál va a ser el impacto y el alcance de su proyecto, de su desafío, toma de riesgos dentro de su planificación, también se debe evaluar esta parte, es decir, qué actividades pueden desarrollar, recursos, actividades, aliados y ética, también es importante que ellos vayan definiendo. Se recomienda también que esto lo hagan en las primeras horas o en los primeros días, es importante. Sin embargo, también se recomienda a los estudiantes que tengan unas reuniones de revisión como para ir tomando medidas correctivas, ir midiendo qué ha funcionado, qué no ha funcionado, lo que no ha funcionado, pues tomar decisiones para hacer esos cambios y aquello que sí funciona, pues tal vez mantenerlo, ¿no? También la atracción en temas de redes sociales, ¿ya? Eso nomás es como ejemplo, quería mostrarles el tipo de presentaciones que los estudiantes nos realizan. Presentan mucha información que ya de por sí lo arrojan las redes sociales. También preparan información de mensajes de textos, bueno, está aquí detrás, mensajes de textos, comentarios, emails que ellos reciben, como vemos aquí, personas que les escriben, muchas gracias por tu ayuda. Y eso también es importante mencionar, y yo lo quería, y puse esta pantalla para que me haga este recordatorio, que los estudiantes le hayan un significado, ¿no? Ellos al inicio, como a todos, nos cuesta romper la inercia, pero al final quedan felices, o sea, en su mayoría quedan felices, quedan muy motivados, porque recibir palabras de agradecimiento y sentirse que han aportado, y sentirse, quizás la expresión suena un poco dura, sentirse útiles hacia la sociedad es el principal motor para que ellos estén animados, ¿no? Y estén incentivados. Entonces, son palabras y gestos que en las presentaciones finales también ellos nos comentan a los profesores, ¿no? Y que ya esto ya va más allá de lo cuantitativo, porque en lo cuantitativo tenemos cuántas personas ellos llegaron, cuántas ayudas en el contexto del problema ellos han podido, a cuántas personas han podido llegar, pero también esto cualitativo ellos nos lo describen con sus comentarios y sus palabras cuando están haciendo la presentación, ¿no? Inclusive cuando concluye el desafío, hay grupos que permanecen con la actividad por un tiempo adicional, por distinta razón, uno porque se sienten, están ya apasionados y motivados por continuar, otros porque sienten ese compromiso de servir a la sociedad, ¿no? A ver, no puedo dejar este proyecto a medio talle, quiero continuar al menos con esta cohorte, finalizar este proyecto, y pues quizás más adelante pues lo podrían retomar, ¿sí? Este es un caso de Yo Profe en Cuarentena, voy a presentar rápidamente este viaje por el que hacen los estudiantes, lo cual nos lo presentan en esta presentación de resultados, ¿no? Entonces ellos muestran cuáles son las metas que se han impuesto como grupo, vemos aquí el trabajo en equipo, los diferentes medios con los que ellos se comunican, los recursos que han utilizado en temas específicos para el proyecto que ellos desarrollaron, en Cuarentena Aprendo A, aliados que tuvieron que buscar en sus redes de networking, de contactos, en este caso este grupo pues buscó ayuda de muchos profesionales, médicos, capitanes de barcos, profesionales en diversas líneas, ¿no? Vemos aquí la planificación, ellos detallan las actividades y los roles y las responsabilidades dentro del grupo relacionada con esa actividad. Las dificultades y los impedimentos que les surgió a lo largo de los 10 días y cómo lo solucionaron. Bueno, los resultados, más resultados,
Y bueno, el video sí me lo voy a saltar, por un, en este caso hay otros videos, ¿no? Pero vemos cómo, cómo se ve en este proyecto esta evolución del estudiante y cuál ha sido el aprendizaje, ¿no? Hay incentivos también a nivel académicos, los incentivos son de puntos, y sí, son muy competitivos, la verdad que sí. Primero las competencias internas en el paralelo, se premia pues con puntos a los, a los mejores, a los tres mejores proyectos o desafíos, y pues luego también existe una selección, una votación ya a nivel de todas, de todos los paralelos, ¿no? Como seguro mencionó Anita, somos alrededor de 20 paralelos por semestre. Entonces ellos saben que la competencia es dura, ¿no? Entonces también eso también los motiva a esforzarse más, y adicional pues tienen los puntos extras a su calificación. ¿No? A pasar a no compartir este videito. Voy a compartir este video porque... Esos son unos de los videos que, un ejemplo, un caso de los desafíos. En total, hasta desde que iniciamos con el desafío, que fue en abril, en marzo del 2020, hemos en total cuantificado aproximadamente 240 iniciativas, es decir, más de 240 grupos, durante cada año, 2020, y también el mismo número, alrededor del mismo número, vamos a, ahora en el 2021, y podríamos estimar a un total de 7.000 beneficiarios, ¿sí? Bueno, las iniciativas son los equipos, cada uno pues con un problema específico o con una oportunidad específica detectada, y los beneficiarios, pues es la sociedad, la diversidad de sectores
a quienes los estudiantes han podido entregar las soluciones. El desafío estructuralmente, si lo hablamos en sintaxis, el desafío debe agregar un mayor valor posible en qué, y aquí ya un poco estamos introduciéndonos quizás en una actividad muy breve, para que ustedes nos puedan compartir quizás en el chat. Hay que generar, el desafío consiste, como vimos ya en la explicación que hemos dado Anita y yo, en generar el mayor valor posible a través de algo, ¿no? El mayor valor posible en algo. Entonces, los invito a que nos compartan brevemente sus ideas en el chat. Si tuviéramos este tema, ¿cómo lograr que los objetos que están en nuestro alrededor, también puede ser el tiempo, que tenemos disponibles, ¿cómo podríamos lograr que beneficien a personas que han sido afectadas por la pandemia, ¿no? Justo precisamente esta es una actividad, es la actividad que estamos desarrollando en este semestre, y ya hay muchas iniciativas, ¿no? Ya hay cada grupo, cada profesor, pues está de alguna forma acompañando a sus estudiantes para encontrar ese espacio específico de cómo lograr y cómo entregar mayor valor a partir de objetos o tiempo que alguna comunidad tenga disponible para beneficiar a los demás, ¿no? Estamos en esa revisión. Hay temas variados, desde, no sé, webinarios, enseñar nuevos oficios, enseñar nuevas tareas, enseñar nuevas habilidades, manualidades, también relacionados con donaciones. Esto también creo que les compartió Anita, puede ser que esas son unas de las mayores dificultades que se enfrentan en los estudiantes al iniciar, ¿no? Tomar esa decisión, bueno, ¿qué queremos hacer? ¿No? ¿Qué queremos hacer? Al final son grupos multidisciplinarios, son grupos donde están conformados por 6 personas, por 6 integrantes, que cada uno pues tiene sus propios intereses, ¿no? Sin embargo, al final seguramente de alguna discusión o de una conversación o de unas reuniones llegan a ponerse de acuerdo pues ya y desarrollar la temática respectiva, ¿no? Exacto, creo que también más que nada lo que, bueno, ahorita ponemos la pregunta de qué proponen hacer con este tema, porque siempre hay maneras distintas de abordar el problema y eso es lo que buscamos, ¿no? Primero, bueno, ¿cómo voy a abordar el problema? Y aquí hacemos unas preguntas también que los pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿A quién quiero beneficiar? ¿Qué tan grandes son los beneficiarios? ¿Dónde están? ¿Cómo vamos a movilizar estos recursos? ¿Qué acciones vamos a tomar? ¿O qué actividades vamos a hacer? ¿Vamos a tener tal vez aliados que nos van a permitir entregar esto? Porque, como les indico, puede ser objetos, pero también puede ser tiempo. La pregunta va a dónde yo quiero ir, a dónde yo quiero abordar. Entonces empiezo a desarrollar qué oportunidades hay, cuál es el problema que existe, qué tan creativo puedo ser, ¿no? Entonces, y más que nada también que tengan esa meta, cuál es el impacto que yo quiero lograr. Entonces, aquí con Glenda le poníamos esta pregunta de qué proponen hacer, si nos pueden ayudar en el chat, ¿no? ¿Qué proponen ustedes realizar, en este caso, si tuvieran esta situación? ¿Sí? ¿Qué objetos, partiendo desde cómo voy a abordar el problema? ¿A quién quisiera ayudar? ¿Qué tipo de beneficiario? Si nos podrían compartir para un poco conocer sus perspectivas. Sí, Anita, también ya lo podríamos dejar ya como una actividad también para nuestra audiencia. Y podríamos continuar con las conclusiones y las recomendaciones para dar espacio a las preguntas, porque entiendo que también ya un poco estamos con el tiempo. Como mencionábamos durante esta charla, el desafío en sí consiste en desarrollar las competencias emprendedoras, nuestros estudiantes,
enfrentarlos también a situaciones reales que tengan un significado para ellos, ¿no? Hablábamos, en su momento les compartí esta motivación y este incentivo que ellos sienten al ayudar a los demás porque encuentran esta significancia en la actividad realizada. También poder ayudar a un grupo de personas beneficiarios. Han sido a lo largo de estos 2 años distintos grupos, profesionales, niños, adultos mayores, adolescentes también, amas de casa, padres de familia en general, instituciones educativas, en sí familias que se han de alguna forma beneficiado o han sido beneficiarios de las actividades que han realizado los estudiantes, ¿no? Se promueve también lo importante para nosotros es crear en el estudiante este mindset emprendedor que les va a ayudar de aquí en adelante en su vida profesional, ¿no? Esto que mencionábamos de tener la iniciativa, ir a la acción, trabajar en equipo, tener ese análisis crítico, ese mindset emprendedor, colaborar para que ya en el ámbito profesional pues ellos se puedan desarrollar de mejor forma, ¿no? Siendo así, Anita, si lo deseas complementar, después damos espacio ya a las preguntas que nos quiera realizar la audiencia. Sí, exacto. La parte del pensamiento, como mencionaba Elenda, el pensamiento crítico que se desarrolla, porque al final, cuando nosotros planteamos esta pregunta con todos los profesores de emprendimiento, es cómo podemos desarrollar estas competencias. Y las competencias no las vamos a desarrollar solamente dentro del aula, dándoles las herramientas, sino que también es la práctica. Y durante esos 10 días, los estudiantes, ¿qué hacen? Identifican problemas, identifican oportunidades, ven diferentes maneras de abordar, van a la práctica y muchos de ellos fracasan, no todos tienen éxito, hay muchos que se les hace difícil, como vieron en el video, pero nos pasó esto. También, ¿qué acciones ellos toman? Que similar en temas de emprendimiento, ¿qué acciones ellos toman una vez que han presentado estas dificultades? ¿Cómo resuelven el problema? ¿Cómo buscan personas externas? ¿Ya? Porque el desafío los obliga a buscar beneficiarios externos. ¿Cómo conecta? ¿Cómo son creativos con las soluciones? Porque son aproximadamente 20 cursos, son como 100 grupos que están compitiendo. Entonces, ¿cómo realmente son creativos? Son diferentes. Y al final, también el trabajo en equipo, equipos multidisciplinarios, diferentes materias. Entonces, todo esto, ¿cómo realmente puede aportar para crear estudiantes que tengan habilidades? Y como les indiqué, no solamente en la práctica, sino que también hay ese momento de reflexión, ese momento de, bueno, ¿qué son competencias emprendedoras y cómo las han desarrollado? Y esa discusión es muy enriquecedora. Yo creo que eso sería todo y muchas gracias. No sé si hay algunas preguntas. Bueno, muchísimas gracias Glenda y Ana por la presentación, muy clara. Se nota el aprovechamiento de una oportunidad propia de la pandemia con estas dos fases que lograron una en sí del estar adentro, de quedar en casa y ahora de toda la gente que quedó impactada por la pandemia. Toda la idea de los chicos, estos 100 grupos, ¿no? 100 ideas, 100 que están compitiendo, pero además generando valor para la comunidad de Guayaquil y alrededores, ¿va? Y del otro estados o las otras ciudades que nombraste. Así que bueno, lo dejo al anfitrión entonces, que nos pueda ayudar con las preguntas. Si hay alguna pregunta, así. Si hay alguna pregunta, creo que pueden o bien levantar la mano y creo que les pueden dar permiso para en el audio hacerla directamente verbalmente o la pueden compartir por el chat, ¿no? Si hay alguna, no sé si José nos puedes ayudar un poco, tal vez si hay alguna pregunta y si no, pues
también si alguien levanta la mano y quiere hacer alguna pregunta sobre la experiencia que acaban de presentar. Valen todos, espectadores, panelistas y las personas que están viendo por streaming, cualquier persona de esta comunidad de educadores, emprendedores, están invitados. Bueno, yo voy a hacer una pregunta que tiene que ver con algo que usa Walmart, ¿no? Y es una cuestión semántica que tiene que ver con llamar problema o llamar oportunidad. Yo veo que ustedes los llaman problema y Walmart decidió erradicar la palabra problema y cambiarla por la palabra oportunidad. A mí me parece que es valioso ese cambio. Se los pongo como posible porque cambia la emoción de quién trabaja o quién está tras un problema o tras una oportunidad, aunque en sí sea lo mismo. Así que para mí me resultó muy poderoso esto que aprendí en Walmart y se los paso porque quizá también puede ser algo a considerar en el planteo. En vez de buscar problemas, buscar oportunidades en esta fase. Ahora serían oportunidades de los que quedan afectados por la pandemia. En comentario. No sé qué le parece, cómo le suena eso, a ver, cuéntenme. Sí, yo creo que en los problemas, nosotros cuando destacamos encontrar estos problemas, más bien de esos problemas observar también oportunidades, ¿no? Porque identificas a ese, como a ese cliente, ese beneficiario en este caso, y buscas, porque cuando ellos se acercan, en el momento, o sea, ya en la experiencia, cuando ellos se acercan, muchas veces se acercan a las fundaciones para llegar o tal vez algún tipo de organización o asociación para llegar a más, ¿no? Para no ir buscando uno a uno, para llegar más, encuentran ese canal. Y cuando hablan, les preguntan como, ¿cuáles son los mayores desafíos o problemas? Muchas veces lo plantean así. Y de acuerdo a esa identificación, porque ese yo planteo, es como el problema, tú lo destacas encontrar ese problema a este cliente. Pero después, ahí viene la observación de oportunidad. ¿Okay? ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde está la oportunidad aquí? Viendo también los recursos que tienen, de acuerdo al tema planteado, ¿no? Entonces, el primer como approach que muchas veces hacen los estudiantes es que cuando hablan por medio de estos canales, es el identificar ese problema para buscar la oportunidad y hacer esa conexión, ¿no? No sé si Glenda también quiere aportar algo. Sí, sobre todo cuando están en esta, cuando estamos en este periodo de investigación, porque no todos los estudiantes están familiarizados con la situación. Entonces, ahí sí hay una etapa en la que ellos tienen que investigar y ese enfoque de encontrar el problema sí les ayuda a sintonizarse con la situación que estén viviendo, ¿no? Oportunidades, yo creo que, se debería, lo podríamos manejar ya en contextos quizás más amplios, ya conocidos por ellos. Yo siempre digo, cuando vean una dificultad en su día a día, ¿no? En su profesión, y hablemos de ingeniería civil, ingeniería mecánica, ahí sí no me mencionen quizás de problemas. O sea, a ver, tengo una oportunidad para resolver eso, porque ellos están en ese día a día, ¿no? Me comentan, mire, tengo este problema, todos los días tengo que, no sé, parar la máquina, tal. A ver, digo, entonces busquemos la solución. ¿Usted qué haría para solucionar? ¿Qué oportunidad le ve? Ah, ya, podríamos poner una tarjeta que controle tal y tal cosa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son temas que ellos dominan. Entonces, yo pienso que ahí en ese contexto sí podríamos verlo como una oportunidad. Pero cuando recién se están involucrando, están aprendiendo algo, pensaría que el approach inicial debe ser sobre encontrar esos problemas para ellos identificar las oportunidades. Perfecto, gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? José, no seguido, si vos tenés algo a mano. Una pregunta que veo en el chat. Alejandro Rodríguez, que dice, luego del reto, estas soluciones propuestas por estudiantes, ¿recibe un acompañamiento especial a posteriori? Esa es la pregunta. O sea, la pregunta es,
Entiendo que sí, luego de que termina el curso o el reto, ¿hay algún acompañamiento posterior a la iniciativa o queda allí? Sí, gracias Alejandro por su pregunta. Y sí, sí la hay. Los estudiantes tienen a disposición dentro de la universidad, manejamos pues el Centro de Emprendimiento e Innovación, donde ellos tienen acceso a un programa, por decirlo en términos más conocidos, un programa semilla, donde esa idea, porque al final este ejercicio de 10 días se podría considerar como una idea, como un prototipo de esa idea, ellos lo pueden continuar y seguir puliendo en programas posteriores, ¿no? Tenemos un programa conocido como IDEACAM, en el cual precisamente profundizamos en esta idea que tienen los estudiantes para convertirla en una futura proyección para un negocio, ¿no? Entonces los estudiantes constantemente les damos pues, información sobre los programas a los cuales ellos pueden acceder. Y yo creo que, bueno, Anita y yo en particular les puedo contar mi experiencia. Los estudiantes también buscan a los docentes cuando tienen alguna oportunidad para emprender o si quieren continuar con las mismas ideas del desafío. Siempre buscan esta guía y nosotros lo acompañamos, ¿no? Yo creo que esa también es algo que nos caracteriza dentro de la SPOL y de I3Lab, que siempre damos este soporte, este apoyo en lo que ellos requieran. Bueno, muchas gracias por la respuesta tan amable. Y ahí pone genial, gracias Alejandro. Y bueno, si no tenemos más preguntas, no sé, esperemos unos segundos para ver si se aparecen por alguno de los canales. Pasaríamos entonces, agradeciendo muchísimo la presentación de Glenda y Ana, pasaríamos a la segunda sesión. Así que, no sé, Guido, ¿te parece bien que hagamos el paso? Sí, adelante, adelante. Vamos a la siguiente sesión. Gracias, Glenda. Gracias, bueno, Anita, por la presentación. Ya, gracias. Muchas gracias. Entonces, voy a presentar a la segunda sesión en esta pre-conference workshop de Entrepreneurship Experiential Learning Exchange, y está a cargo de Andrés Colombo y de la Universidad Siglo XXI. Está también acompañado por Emanuel Peñálvarez y también está Alejandro Rodríguez del equipo. Y es una competencia llamada Desafío Emprende con Impacto. Voy a dejar entonces que ellos presenten con más profundidad la institución y también, por supuesto, a esta actividad, este desafío para desarrollar el emprendedorismo. Adelante entonces, Andrés y equipo. Hola Edgardo, muchas gracias. Voy a comenzar la presentación y luego me acompaña Andrés y Alejandro. Hola también Guido y a todas y todos los presentes que nos están acompañando. Voy a compartir pantalla, me avisan en un instante si ven correctamente. ¿Se está viendo? Ok, ahí, falta que le pongas el pantalla completa y va a estar perfecto. Ahí está, ok. Bueno. Perfecto. Efectivamente, como decía Edgardo, desde la Universidad del Siglo XXI en Argentina, nosotros trabajamos específicamente desafíos de emprendimiento en el aula también, desde el aula, me gusta decir esto desde el aula porque parten de los espacios áulicos y se trasladan a actividades co-curriculares. Y en este marco, hay un poco de presentación mía, yo estoy a cargo del Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad, en todo lo que tiene que ver con la estrategia curricular y co-curricular con los diferentes programas de emprendimiento con los que trabajamos. Me acompaña también Andrés Colombo, que lo mencionaba Edgardo. Andrés actualmente coordina todo lo que tiene que ver con la educación emprendedora, que es uno de los pilares muy fuertes de la universidad. Y también en este momento nos acompaña Alejandro Rodríguez, parte del equipo analista de emprendimiento, que se ocupa específicamente de la vinculación con los emprendedores y con las emprendedoras.
No podía dejar de hablar del tema, del desafío de emprendimiento, sin antes hacer mención de la universidad. Y esto lo digo porque en particular, Guido mencionaba al inicio, ¿no? Esto de ser universidad emprendedora, que uno siempre piensa en este esquema, en ese concepto, si trabajamos en un grupo, si trabajamos en la masividad. Y algo muy importante que él mencionaba es esto de la definición o de la voluntad que tienen los mandos directivos más importantes de la institución, ¿no? Y en nuestro caso, eso está impregnado desde el día cero de la fundación de la universidad. Nuestro fundador, Juan Carlos Rabat, asimismo se considera emprendedor y desde esa concepción toda la universidad hoy se desarrolla bajo una misión institucional muy concreta de formar líderes emprendedores. Así es que en este sentido les invito a ver un pequeño video que resume esto de la filosofía emprendedora de la universidad, que está anclado a lo que vamos a hablar después. En la Universidad Siglo XXI impactamos en la vida de nuestros alumnos y de la sociedad a través de la educación. Vivimos en un mundo con sentido de urgencia. Creemos en la formación de líderes y futuros profesionales para innovar y emprender, ser responsables socialmente y tener una mirada internacional. Adoptamos un modelo de aprendizaje basado en competencias para formarte de manera ágil, creativa y experiencial. Por eso, hablamos de una educación inteligente, lógica y también emocional que entiende los desafíos del mundo de hoy, flexibilidad y sensibilidad. Una educación que pone en el centro a las personas, que te forma involucrándose con el mundo productivo y social, prácticas en organizaciones, aprendizaje basado en retos, resolución de problemas y casos para que tomes las mejores decisiones profesionales. En 25 años de existencia, hemos desarrollado un sistema de aprendizaje mediado por tecnología con calidad de inclusión, para que la posibilidad de estudiar desde cualquier punto del país, sin tener que dejar tu ciudad, sea real. Una educación inteligente es una educación positiva, en la cual te formás en un ecosistema de bienestar que potencia tu propósito, tus competencias personales y tu plenitud, que aplica didácticas modernas y te invita a seguir motivándote junto a profesores e investigadores. Una educación inteligente que forma líderes comprometidos. Universidad Siglo XXI, una educación tan inteligente como quienes la eligen. Bueno, ahí estábamos viendo un pequeño fragmento, ¿no?, de lo que es la universidad. Espera un momento que tengo que volver aquí a la pantalla principal. Vivimos en un mundo. Ahí vamos. Bueno, ahí tenían un poco de nuestro campus principal de la universidad, que está en la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, Argentina. Es nuestra sede central, pero operamos a nivel nacional. Tenemos todo nuestro alcance, de nuestro mayor público de estudiantes están en todo el país, en todo el territorio nacional. Y en esta lógica que ahí ustedes escuchaban, que la universidad se basa en tres pilares fundamentales: el emprendimiento, la sustentabilidad y la internacionalización. Todo lo que tiene que ver con la política universitaria está orientada en esos tres diferenciales. Y en el caso de emprendimiento, se trabaja desde una visión estratégica, desde la alta dirección hasta los niveles más operativos de la universidad, inclusive a nivel de docencia, donde trabajamos con muchos pilares y acción de trabajo con nuestros estudiantes. Hay una parte muy fuerte que es la de la estrategia educativa. Trabajamos mucho en lo que es encontrar nuevos esquemas de educación, nuevas formas de enseñar emprendedorismo. Tenemos materias obligatorias de emprendimiento que surgieron en el año 2005, que están en todos nuestros planes de estudio en el primer año y en el último año. Tenemos un certificado en competencias emprendedoras que acompaña a los estudiantes de manera opcional durante todo su trayecto formativo. Tenemos programas de formación in company en emprendimiento, challenge de aprendizaje, como el que comentaban recién las colegas de SPOL en Guayaquil. También tenemos programas específicos para formar a nuestros docentes.
Consideramos que nuestros docentes no solamente son académicos, sino que tienen una trayectoria emprendedora, entonces trabajamos mucho para que se logre ese anclaje específico. Luego tenemos también acciones de desarrollo emprendedor concreto, y ahí aparecen los desafíos de negocio que vamos a contar ahora en un ratito, la preincubación e incubación de negocios, la aceleración, programas de innovación abierta, donde se generan algunos financiamientos para emprendimientos. Y luego tenemos servicios puntuales que ya vamos ahí al asesoramiento, a las mentorías, concursos y competiciones que van a ver que en nuestro caso están adicionados a los desafíos áulicos, divulgación y asistencia en diferentes oportunidades que brinda el ecosistema emprendedor. Y por otro lado también trabajamos muy fuertemente la vinculación. Entendemos que nuestros emprendedores tienen que poder visibilizarse a nivel nacional, así que hacemos mucho esfuerzo para que puedan ser visibilizados, para que puedan tener notas en medios y demás. Luego trabajamos en lo tradicional, conferencias, eventos que también se vinculan en este caso a los desafíos, comunidad de emprendedoras y por supuesto nuestra presencia en todos los ecosistemas emprendedores locales y en particular también del ecosistema emprendedor nacional. Ahora, dado todo este contexto que me parecía muy importante, tiene que ver con esto que les decía, ¿no? Es entender que desde la universidad, desde el siglo XXI, el emprendimiento está desde el nivel más estratégico al nivel más operativo, y los desafíos surgen en esta lógica. Entonces, una pregunta que siempre es muy importante hacer es, ¿qué entendemos por desafíos de emprendimiento, ¿no? Hay muchas concepciones, muchas formas de entender estos desafíos, hay algunas actividades que se enmarcan en una cátedra, en una materia, otras que tienen que ver con actividades exclusivamente co-curriculares. Entonces ahí un poco invitarles a todos y a todas a que piensen, ¿no? ¿Qué están entendiendo hoy en sus escuelas, en sus instituciones como desafíos de emprendimiento? Y a partir de ahí trabajar y pensar en cómo podemos potenciarlas. En el caso de siglo XXI, nosotros a esto denominamos Emprender con Impacto. Va variando el nombre dependiendo de las diferentes actividades con las que vamos trabajando año a año, con las definiciones de las consignas de trabajo puntualmente. Pero entendemos que un desafío es esto, es un entorno temporal de simulación y experimentación. Buscamos que nuestros participantes, que mayoritariamente son estudiantes, puedan explorar y encontrar nuevas ideas o nuevas soluciones a partir de consignas predeterminadas que definimos puntualmente en el Centro de Emprendimiento en colaboración con los docentes de emprendedorismo. Este desafío, que inicialmente se daba en el marco de una materia que se llama Emprendimientos Universitarios, hoy en día en la universidad está totalmente extendido y trabajamos no solamente de forma presencial en el marco de una materia, sino que lo hacemos a nivel nacional. Esto nos requiere esfuerzo ya hace un tiempo de pensar esquemas donde no solamente hablamos de espacios de innovación presencial, sino también tenemos que pensar en cómo nos conectábamos, en cómo generábamos vínculo con expertos y estudiantes. Así es que venimos trabajando, por supuesto, con estos encuentros online, mediados por tecnología, hace un buen tiempo y que se ha acrecentado gracias a la pandemia. Estos desafíos comúnmente tienen dos formas de ejecución. Algunas son iniciativas de innovación cuando se trata de resolverles necesidades a organizaciones, a empresas. Y por otro lado, cuando se trata de generar nuevos emprendimientos o nuevos negocios para resolver un problema de la comunidad concretamente. Y acá, solamente para que puedan tener este esquema, esto que yo les mencionaba, esta actividad o este desafío que surge en el marco de una materia y una cátedra y que a lo largo de estos años se ha ido trabajando y profundizando para que también tenga una vinculación co-curricular, ahí ustedes pueden ver ese esquema con el que trabajamos nosotros, ¿no? Yo les decía, inicialmente tenemos una etapa de definición, que es esta gran consigna, como decían también las colegas Ana y Glenda, una gran consigna de trabajo que se define anualmente en función de cuál es la estrategia anual de emprendimiento y en función a las tendencias y también en función al contexto en el que estamos insertos en cada año. Luego, con esta consigna se trabaja con las planificaciones áulicas
Y aquí tenemos las materias específicas y también otras materias invitadas de decanatos en general. Y acá algo muy importante también a mencionar es lo siguiente. Estas materias de emprendedorismo que yo mencionaba en el primer año, en el último año, como obligatorias, desarrollo emprendedor, emprendimientos universitarios, también se suman otras materias más específicas como innovación de nuevos negocios, herramientas digitales para emprendedores, creatividad y emprendedorismo. Todas estas materias son consideradas sellos en la universidad y de esta manera implica que al ser matriciales, al ser programáticas y al estar incluida en todos los planes de estudio, logramos tener un alcance de 12.000 alumnos por año en todo el país, en diferentes localidades y en diferentes sedes. De manera tal que para nosotros es estratégico que se trabajen los desafíos en esa materia, porque ahí estamos abarcando a todas las disciplinas, no es solamente el trabajo con una carrera o con un campo disciplinar, sino que abarcamos a los cuatro decanatos que conforman todas las carreras de la universidad. Y dentro de estas materias también aseguramos una permeabilidad del tema y aseguramos también de que haya cierta masividad en cuanto a esto de trabajar la mentalidad o el perfil emprendedor que estuvieron mencionando mis colegas, ¿no? Entonces tenemos ahí una cuestión muy estratégica, muy pensada en ese sentido, anclada a todas estas materias y también anclado a otras materias. La universidad viene trabajando hace unos años en definir del universo de materias que existen en la universidad, no solamente las que mencioné, sino del universo total de materias, cuáles son las que aplican o podrían aplicar un diferencial emprendedor. Y a partir de ahí todas esas materias también están convocadas con esos docentes a que puedan trabajar las consignas de cada desafío. En ese marco, ahí la idea que siempre implementamos es de, bueno, en ese plan de clases tienen una evaluación de proceso, una evaluación que implica la evaluación de contenido disciplinar concretamente, y a partir de ahí, ¿cómo vinculamos esa evaluación de contenido disciplinar con la ejecución, en este caso, de un desafío, de una consigna que tiene que ver en cómo pienso como profesional en torno a resolver alguna problemática o alguna necesidad del contexto? Luego viene todo el trabajo áulico de los profes, ahí es un trabajo muy específico, ahí ustedes veían también en el video que se mencionan la estrategia de aprendizaje basada en retos. Esto no es algo nuevo, no es algo que lo inventamos nosotros, por supuesto, sino que ya tiene su tiempo de maduración a nivel internacional. Específicamente, ahí les voy a mencionar más adelante, pero trabajamos bajo la forma del Challenge-Based Learning desarrollado por Apple, que es concretamente cómo lograr que en el aula se generen actividades de investigación, de trabajo en equipo, de profundización, de ajuste y de exposición de una determinada solución con la que pueden trabajar los alumnos y las alumnas en el aula. Todo este trabajo áulico tiene como fin que esté alineado, por supuesto, a la consigna del desafío principal que se define a nivel estratégico, y luego viene la etapa co-curricular, que ya es dar paso al desafío como competición concretamente, que va a tener al final su evento de presentación. Esto es como cualquier concurso de emprendimiento, tiene un proceso de inscripción, hay una conferencia de contextualización para poner a todos en tono, hay una fase de ideación para tratar de definir, bueno, cuál va a ser concretamente la solución para eso que estamos, esa consigna que se planteó inicialmente, una serie de trainings con el objetivo de vincular a los estudiantes con especialistas y expertos en las diferentes temáticas vinculadas a esa consigna del desafío, que de algún modo les permita co-crear o ajustar esa solución que vienen presentando. Y por último pasamos a una fase de preaceleración donde vinculamos a las y a los participantes del desafío en nuestros programas de preincubación o preaceleración para que puedan terminar de validar o por lo menos darle un marco de validación. Ahí también entendemos que es muy complejo el proceso de ejecutar una idea de negocio y de algún modo también nos permite estos desafíos trabajar con conceptos e ideas, ¿no?
Uno de los grandes problemas que tienen las incubadoras, las aceleradoras, sean o no universitarias, es que muchas veces llegan los emprendedores con un nivel muy inicial, donde les cuesta ponerse a tono para iniciar una incubación propiamente dicha, ¿no? A nosotros como universidad también nos pasaba eso en el programa de preincubación e incubación. Por eso este desafío también fue pensado con el objetivo de trabajar ideas que han sido conceptos muy generales al inicio y que a partir de ahí se pueda ir poco a poco dándole forma y acompañarles en ese proceso de aceleración ya con algo más formalizado o un poco más modelizado para poder tener una implementación real en las comunidades. Y por último, cierra este ciclo de desafío con un proceso de vinculación en la universidad. Tenemos un gran evento que se llama Feria 21, que es una exposición con stands de emprendimientos de todo el país, de diferente estadio, idea, puesta en marcha, crecimiento. Entonces también ahí hacemos que las candidatas que van pasando por el desafío puedan llegar a esa instancia final. Algo muy importante que yo mencionaba tiene que ver con esto de la competición, ¿no? Al ser una competición tiene filtros. El trabajo áulico queda masivamente para todos los alumnos y los docentes y está vinculado, como les decía, a un plan de clases, pero ya la fase de concurso sigue su proceso normal de evaluación y selección hasta que llegan los finalistas y posteriormente los ganadores de cada edición del desafío, ¿no? Y con todo este proceso que les compartimos de cómo nosotros trabajamos, que no, seguramente no es el mejor de todos, pero a nosotros nos funciona. Y de ahí un poco algo que queríamos compartir es esto de decir, bueno, ¿cómo hacemos para generar estas experiencias curriculares, que trabajaron mucho las colegas Ana y Lenda, así que no me voy a detener mucho en este aspecto, pero sí mencionarles de nuevo que ya existe mucho material que se puede utilizar y que se puede adaptar a cada realidad. Concretamente, el aprendizaje basado en retos es una didáctica pedagógica que funciona muy bien, que lo puede implementar cualquier docente, que parte de una premisa de definir preguntas disparadoras, trabajar en qué queremos resolver en el marco de esta gran consigna que se define en el desafío, luego el proceso de investigación y profundización de todas las cuestiones que tienen que ver en, bueno, cómo vamos a resolver esta problemática que estamos trabajando, y por último, la acción, ¿no? Esto de evaluar con un entorno, con un contexto, con una organización vinculada a ese desafío, que nos permita tener un feedback de valor y poder definir junto a los estudiantes si esa solución puede ser viable de implementar. Esto es algo que se viene trabajando mucho también en la universidad. Acá tengo que mencionar que el Centro de Emprendimiento en estas actividades trabaja codo a codo con el Centro de Sustentabilidad, donde ya se desarrollan actividades experienciales en el aula vinculadas a organizaciones y vinculadas a la comunidad. Y nosotros nos sumamos en ese desafío que tenemos como universidad también de generar competencias emprendedoras y enfoque en sustentabilidad, ¿no? Por eso surgen estos retos que tienen la vinculación, como les decía, con las organizaciones y con el entorno para que las y los estudiantes puedan poner en marcha sus competencias, ¿no? Acá sí le cedo la palabra a Andrés Colombo, que estimo que está conectado, para que nos pueda contar un poquito de esto, de qué se requiere como profe, qué trabajamos nosotros en torno a las estrategias basadas en retos. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, gracias, Emma. En función de lo que comentaba Emanuel, digamos que implica que el docente gestione este tipo de actividades en el aula. Ustedes ya vieron, cuando Emma al principio pasó el video de cuál es la filosofía de trabajo de la universidad, nosotros tratamos de adoptar las herramientas y los enfoques que resuenen con esa filosofía de trabajo y con estas habilidades o skills que la universidad quiere desarrollar en sus alumnos y alumnas. En ese sentido, evidentemente hay cuatro ejes que trabajan los docentes o que nosotros vamos monitoreando en el, para el trabajo áulico con los alumnos. Uno es la utilización de generar espacios colaborativos.
ya esto ha comentado Edgardo antes y se viene charlando, el emprender es un trabajo en equipo y es mucho más arte que ciencia, con lo cual el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo es un ingrediente clave. Otro punto importante es el rol docente. Ahí ustedes ven que nosotros mencionamos esto de que el docente sea project manager. Bueno, Emanuel comentó recién el hecho de que los docentes puedan tomar el desafío y enmarcarlo basándose, teniendo en cuenta el aprendizaje basado en desafíos. Con lo cual, acá el rol del docente es un rol de apoyo, incentivador y orientador de trabajo. Pero realmente lo que buscamos es que los mismos estudiantes sean quienes llevan adelante cada una de las iniciativas, con lo cual, digamos, bien alineado con propender el trabajo emprendedor en equipo. Una cuestión importante ahí que me gustaría destacar es el hecho de que no hay una bajada institucional, o por lo menos en cada materia o cada espacio en donde se trabaja, en relación a cómo llevar adelante este tipo de procesos. Y el docente ahí tiene la libertad, y justamente esa es la riqueza también del perfil docente, tiene la libertad de poder elegir su camino en base a su experiencia, en base a cómo es su trabajo profesional, más allá de la docencia, porque muchos de nuestros docentes no son solamente docentes, sino que trabajan en el ámbito profesional, privado y público, con lo cual pueden meter su insight ahí y generar espacios creativos. Está toda esa flexibilidad para que los desafíos se amolden y eso genera un semillero y una variedad de proyectos, trabajos en equipo, iniciativas muy rica, en donde se alinean no solamente las consideraciones que cada año vamos teniendo en cuenta para los desafíos en general, sino la marca o el perfil que cada docente le pone en el aula a este desafío. Por supuesto, también en cuanto a los entregables y la evaluación de los estudiantes, rige también esta premisa, sobre todo con los entregables que sean entregables que nos dejen ver la validación de las ideas, que nos dejen ver el trabajo en equipo, que nos dejen ver el trabajo colaborativo, que nos sirvan para entender cómo se ha trabajado ahí un desafío. Y bueno, la evaluación que se hace tiene una componente fuerte también de diseño, en cuanto que al docente elige y va viendo cómo puede, además de evaluar el contenido de disciplina, cómo puede evaluar el proceso de desarrollo de cada reto, ¿no? Gracias, André. Y sumo también lo que él menciona ahí, que un poco lo dijo, ¿no? Esto de el rol docente, creo yo, configura lo más importante para que un aprendizaje basado en retos funcione bien. Esto es algo que no es sencillo de realizar. Por lo general, los equipos docentes están acostumbrados a transmitir un conocimiento determinado, un determinado saber, y en este caso la ecuación se invierte, ¿no? Son las y los estudiantes los que tienen que generar el conocimiento, tienen que aprender sobre una temática, sobre una consigna puntual, que a lo mejor ni el propio docente conoce, ¿no? Es algo nuevo a nivel disciplinar también. Entonces ese profesor o esa profesora tiene un rol importantísimo en guiar el aprendizaje, en ser un facilitador, en no dirigir la resolución, ¿no? Entonces es un rol más de acompañamiento. Me parece que eso es, en nuestra experiencia, algo que es vital para que funcione de manera correcta los desafíos en el aula. Y en este punto también sumo ahora a Alejandro Rodríguez, que él se ocupa de liderar los espacios de ejecución del desafío en la parte co-curricular, que les va a comentar un poquito cómo se dan estas consignas y las diferentes experiencias que hemos tenido hasta el momento en esta fase de vinculación con lo curricular, ¿no? Gracias, Emma. Bueno, paso a contar un poquito qué espacios venimos trabajando en la universidad. Creemos que año a año vamos colocando una vara mucho más alta de desafíos y también de vinculación y de retos para nuestros estudiantes, también para las organizaciones con las que nos vinculamos. Así que van a ver como una evolución en cuanto a números, a cantidad de impacto que se generó en cada una de las ediciones. Arrancamos en el 2018 junto a un desafío que propuso la empresa Quilmes,
En ese entonces, la innovación en producto de la cerveza en segmento noche fue la consigna. Trabajamos en un hackathon que duró un día, en reto, justamente en el marco de la Feria 21, la Feria Académica de Empleo e Innovación que tiene la universidad. Los estudiantes venían trabajando ya previamente ese espacio dentro de las currículas, como mencionaba Andrés, y en este espacio se dio el espacio semifinal junto a 40 participantes que han logrado entregar un producto final a la empresa, que junto a miembros de este comité evaluador de empresa, universidad y también invitados de la feria, lograron elegir a dos ganadores y una mención especial. En 2019 trabajamos el desafío junto a Canal 12, donde allí la consigna era innovar en productos noticiosos para el consumo de nuevas generaciones. Canal 12 nos acercó a esta necesidad, decía, bueno, ¿cómo podemos enganchar a las nuevas generaciones en el contenido que hacemos en redes, en el contenido que lanzamos por página web? Consideramos que ahí tenemos una oportunidad, como también decía recién Edgardo, trabajar esas oportunidades que tienen las empresas, que tienen las corporaciones. En este caso, el 12 nos acercó esta oportunidad, la universidad junto a los docentes salieron rápidamente a buscar una solución para que nuestros alumnos puedan proponer distintas ideas y de manera conjunta llegaron, junto al 12 y también a un jurado de invitados, llegaron las mejores cuatro ideas. Una de ellas justamente tuvo la posibilidad de implementación, de ir a conocer el estudio del canal, de poder trabajar con productores de allí y tener esa validación también de la corporación para luego ver si podían avanzar hacia algo más. La verdad es que el producto final también estuvo muy bueno, tuvo mucha repercusión en medios y en redes locales. Y a partir del 2020, ya a raíz de la pandemia, nos vimos obligados un poco y también desafiados por el contexto. La verdad que ahí nos gustó mirar un poco lo que estaba pasando en el contexto local y también en el contexto global, ¿no? La pandemia nos llevó a ver qué estaba pasando, qué estaba sucediendo en el otro, qué estaban sucediendo con las organizaciones que no estaban dando abasto y que necesitaban de ideas nuevas, que necesitaban de gente que emprenda y que proponga soluciones distintas. Allí nace el desafío COVID 2019, donde proponían estudiantes egresados y docentes soluciones enfocadas a la accesibilidad alimentaria, la prevención o el impacto socioeconómico provocado por la crisis sanitaria de entonces, ¿no? Esto era a raíz del inicio de la pandemia, por lo que las ideas, se imaginarán, fueron muchísimas, más de 119 ideas recibimos en este espacio, de todo el país, de las distintas provincias, que eso también fue algo muy lindo y a destacar, a diferencia de otras ediciones que veníamos trabajando de manera más focalizada en provincias y regiones. En esa oportunidad, toda la Argentina se vio involucrada, al menos las plazas donde la universidad tiene alcance. Se premiaron seis soluciones y una de ellas recibió un aporte monetario, que ya vamos a mostrarles un poquito el avance de esto, pero la solución, para que ustedes puedan ver de este espacio, era trabajar junto a la solución ganadora, ¿no? Era trabajar junto a adultos mayores y a personas que estaban un poco fuera de este marco de acción que entonces sucedía en la pandemia, trabajar con ellos en el día a día, acompañarlos, darles un espacio de acompañamiento terapéutico, de acompañamiento recreativo, de acompañamiento social a los adultos mayores de Argentina y de Córdoba en particular. Esa solución hoy está teniendo gran alcance, siguen trabajando, siguen validando, están presentes en redes, están presentes en web, así que los invito y las invito a ver. Ya enseguida vamos a mostrar un poquito de ello. Y en el 2020 también, ya posterior a este primer inicio de lo que fue el desafío de inicios de pandemia, tuvimos el desafío crear hoy, que era pensar en esas posibles, en esa posible fase de post-restricciones, ¿no? ¿Cómo se posiciona Argentina post-restricciones? ¿Qué alcance necesitaban las nuevas configuraciones del contexto? Y en esto nuestros estudiantes se acercaron a pensar soluciones que favorezcan la reinserción de los ciudadanos a la nueva normalidad. Allí tuvimos dos ideas premiadas, más de 68 ideas que fueron parte de este proceso. También una de ellas muy destacada que sigue trabajando y que la verdad es que hoy está en proceso de incubación y aceleración en incubadoras reconocidas del país. Y este año,
que también ahí junto al Centro de Sustentabilidad Social, la verdad es que destacamos mucho esto porque ellos nos acercan las organizaciones y las necesidades, por lo general año a año, que podemos trabajar y de manera conjunta se definen estas consignas. Trabajamos lo de ese número 12, ya anclado en lo que es esta consigna que tenemos de desarrollo sostenible a nivel país, la agenda local, de cómo trabajar esto, ¿no? Sin perder la perspectiva global. Y en ello generamos un espacio donde la consigna era soluciones que generen producción y consumo responsable con organizaciones. La verdad es que acá quiero destacar el número de organizaciones que han acompañado, fueron más de 14, entre ellas el Banco Santander, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba. Trabajamos también con Fundación Renault, con Fundación Avina, con Fundación para el Desarrollo Sostenible. De toda índole, la verdad es que había sectores más que tienen que ver con economía, otros sectores que tienen que ver más que nada con asistencia a pueblos y a distintas comunidades que estaban entonces carenciadas y que necesitaban algún tipo de impacto socioambiental. Así que allí también se destacaron algunas propuestas que hemos premiado más de 7 que han sido invitadas a preincubar y a preacelerar sus soluciones. Y la última, recién salida del horno, el Hackathon Solution, que esta también tiene un alcance bastante particular. Este año tuvimos el desafío que vinculó a 7 organizaciones y la verdad es que llegó a todo el país. Las 24 provincias estaban involucradas en ello y también hemos premiado a 2 soluciones con más de 145 mil pesos de incentivo para que puedan validar la idea y preacelerar. Bueno, acá ven 2 ejemplos. Punto Ahorro es uno de los emprendimientos que mencionábamos recién, que está siendo muy posicionado, y Club Virtual en Casa. Pueden googlearlo en redes, también en web, los van a encontrar, están en ambos lados, y la verdad que son 2 soluciones que nos dan mucho orgullo de este espacio de ideación que co-creamos junto a las organizaciones. Emma. Bueno, muchas gracias, Ale. Esto lo voy a pasar porque simplemente es a título informativo de lo que ya veníamos comentando. Tenemos un esquema muy, muy claro de trabajo en esta parte co-curricular que menciona Alejandro, con lo que también mencionaba Andrés de la parte curricular, de cómo vinculamos, ¿no? Cómo generamos el nexo entre el centro de emprendimiento, los docentes, los estudiantes, y tenemos muy bien planificado la inserción de cada actor en cada momento o en cada fase de los desafíos. Siempre es algo que se va ajustando, se va mejorando, hay veces que es más fácil, hay veces que es más difícil. Nuestra experiencia nos muestra que siempre lo que más cuesta es la interrelación entre las diferentes cátedras, los diferentes docentes, pero es algo que se va trabajando continuamente y a medida que los desafíos crecen, mayores son las oportunidades de trabajo colaborativo. Para cerrar, solamente mencionar estos aprendizajes que hemos tenido de toda esta experiencia relatada: la vinculación curricular y co-curricular que mencionábamos, la interdisciplinaridad y diversidad de género que se logra al trabajar a nivel nacional en diferentes cátedras y en diferentes disciplinas, también con un foco puesto en aumentar la tasa de emprendedoras en general en la universidad, que lleva a pensar diferentes estrategias comunicacionales a la hora de atraer nuevos participantes, los diferentes expertos que se involucran en el desafío, que ahí Alejandro mencionaba, el aporte del Centro de Sustentabilidad y también de nuestras propias vinculaciones. Siempre la experiencia de la gente más profesional o con cierta trayectoria sirve para que tengan los estudiantes un mejor desarrollo de sus ideas. Y por supuesto también lo que se genera cuando finalizan los desafíos, que no solamente quedan en un trabajo concreto y en un entregable concreto, como mencionaba Andrés, sino que se vinculan al Centro de Emprendimiento, como también mencionaban las colegas de Ecuador, se vinculan a las diferentes iniciativas, al Club de Emprendedores y a diferentes programas que les permite seguir llevando a cabo sus ideas. Así que, sin más, las preguntas que les dejamos acá para que piensen y puedan reflexionar es: ¿se pueden aplicar experiencias similares en sus escuelas, en sus instituciones, en sus universidades, en mayor o menor grado? ¿Qué ya hacen? ¿Qué falta realizar? ¿Cómo se puede vincular lo aprendido a partir de experiencias como esta, ¿no?
Hasta acá llegamos a los facilitadores Guido y Edgardo. No sé si quieren habilitar el espacio de preguntas. Agradecemos por el espacio. Sí, con mucho gusto. Con mucho gusto. Gracias, Emma, Alejandro y Andrés, por mostrar el marco que también nos sirve mucho para aprender a todas las instituciones universitarias y escuelas, digamos, para aprender también de esta experiencia del siglo XXI, que es muy vasta. Por supuesto, sumando también a la experiencia que se toca en muchos puntos con la de la colega de la SPOL. Y aprovecho antes para una pregunta que quedó colgada hacia las colegas de SPOL, que la preguntó Lorena Ramos, y preguntaba si había aplicación de capital semilla o algún aporte dinerario a alguno de los desafíos que en estos videos, más este desafío de 10 días que estaban ustedes relatando. O sea, en algún caso, en algunas de ellas se le hacía como algún aporte dinerario, algún premio dinerario. Escuché puntos, pero no sé si eso también tiene que ver con temas académicos, tiene también alguna posibilidad de aporte dinerario. ¿Me podrían contar un poco, o más bien contarle a Lorena que preguntó? Gracias, Edgardo. Lorena, no, económicamente no reciben ningún dinero, estipendio, ni los estudiantes, ni las asociaciones que se ven beneficiadas o que contribuyen o colaboran con los estudiantes. Realmente todo es, son todos los recursos que tienen propios de los estudiantes. Y también pues podría mencionarse que al ser una universidad pública, la mayoría de los estudiantes, pues posiblemente la parte económica sea una restricción. Entonces, con más razón, tienen pues que poner ese granito más de creatividad y de ser diferentes, ¿no? Pero sin embargo, también se notan en los grupos esfuerzos por si tienen que recurrir en hacer gastos o hacer inversiones, pues lo hacen, pero son mínimos, ¿no? Son mínimos. De allí, o sea, de la experiencia en los desafíos, ellos lo resuelven desde sus conocimientos, desde la práctica de su profesión. Vimos en el ejemplo que mostré el video, pues ellos trabajaron ahí en programación haciendo un filtro para asignar una actividad. Entonces, realmente ellos buscan actividades en las cuales la inversión económica o no exista, o sea, lo mínima posible. Perfecto. Contestada entonces Lorena. Muchas gracias, Glenda. Y ahora sí, habilitamos a preguntas para esta segunda parte, el caso de la Universidad del Siglo XXI de Córdoba y Argentina. ¿Alguna pregunta de la gente que estamos acá en Zoom o que están en streaming? Bueno, ha sido muy claro. Yo quería aprovechar para hacerles una pregunta. Más allá del modelo general, que está muy bien, está genial lo que están haciendo, Manuel, Andrés, los felicito, espectacular todos los aspectos que tratan de cubrir. Y yo al comienzo de mi charla hablaba un poco de toda la perspectiva global, ¿no? Y un poco la cultura, y tú hablabas un poco, Manuel, de lo difícil a veces de involucrar a los profesores, ¿no? ¿Qué tanto les ha costado involucrar el típico profesor no asociado a temas emprendedores, ¿verdad? No el profesor de administración o de marketing, sino al ingeniero mecánico, ¿verdad? Al PhD en ingeniería mecánica, que piensa a las finales que esto debe, lo importante es la mecánica y lo demás no sé, ¿no? Y ese tipo de cosas, porque es parte de las culturas que las universidades heredan, sobre todo las más antiguas tienen mucho estos problemas, ¿no? ¿Qué tanto han podido permear un poco también por ese lado? Porque al final del día el estudiante
está expuesto, no sé, 4 años de su vida a muchas clases, a muchas cosas, y bueno, y así como tenemos cosas pro emprendimiento, hay anti, a veces dentro de la universidad hay como que piedras anti emprendimiento, ¿no? No sé si cómo, en el desafío, cómo han logrado tal vez involucrarlos de una forma más activa, ¿no? Me queda un poco esa, o les lanzo un poco esa pregunta, ¿no? Bueno, ahí seguramente los chicos van a complementar, pero es cierto, es algo que todavía hoy seguimos trabajando y seguimos esforzándonos para lograrlo. Yo creo que tiene mucho que ver con las definiciones estratégicas de la universidad en este sentido. ¿A qué me refiero? Si bien nosotros tenemos todo nuestro cuerpo docente de emprendedorismo, que en este momento son más de 30 docentes, todo el resto de profesionales que trabajan en otras materias y en otros espacios, a todos ellos los estamos vinculando a través de esquemas formativos. Tenemos un esquema dentro de lo que es la formación docente en general de la universidad, donde dentro de la inducción docente, ellos reciben capacitaciones específicas sobre didácticas vinculadas al emprendimiento. Lo mismo ocurre en etapas un poco más avanzadas con otros estadios de formación docente, con programas específicos. Creo que lo que nos está permitiendo hacer un cambio es no pensar solamente en que tiene que generarse emprendimientos con los estudiantes, sino que nosotros estamos trabajando en un nivel más de cómo logro una mentalidad emprendedora en el estudiante, cómo logro que el estudiante se piense como una persona proactiva, se piense como una persona que resuelve problemas, se piense como una persona que asume riesgos, y en ese sentido nos anclamos en estrategias pedagógicas que se aplican en cualquier campo disciplinar. Esto del aprendizaje basado en retos es una de esas experiencias, es algo que surge a nivel pedagógico, que nosotros les damos el anclaje en emprendimiento. Y otra cuestión muy importante que también trabajamos es lo de la metodología pitch. Esto que viene tan propio del mundo emprendedor y de presentar emprendimientos, hoy ha permeado como una didáctica transferible a cualquier materia y en cualquier espacio curricular. Entonces, los orales, las presentaciones áulicas, están virando de algún modo en el resto de las materias con esta metodología. Ya son los propios profes que transfieren muy rápidamente en el aula cuál es la metodología para que sus estudiantes puedan hacer presentaciones efectivas. Así es que estamos trabajando en ese nivel de cómo lograr de que diferentes pedagogías o estrategias pedagógicas sean bien genéricas y se trabaje el perfil o el gen emprendedor a partir de allí. Y esto nos lleva, ¿no? Esto va sumando y esto también implica que hay una definición de los decanatos de carrera. Hace 2 años que se viene trabajando en esto que yo mencionaba, una alineación de qué materias y qué docentes tiene que trabajar el diferencial emprendedor, porque forma parte de la concepción de la materia y de la carrera, y ahí es donde generamos los nexos también con este tipo de desafíos o actividades que hacemos, ¿no? Feria 21 y otras de estilo similar. Yo lo que diría es un trabajo que cuesta, pero que no es difícil cuando hay una estrategia universitaria definida y clara, que lleve con pasos claros hacia dónde hay que ir, ¿no? Súper. Gracias, Emanuel. Muchas gracias, Emanuel. Ahí tenemos una pregunta de María Petrie, pero es media genérica, creo que es una pregunta que nos dice, aparte del LEIR, Rally Latinoamérica y Bootcamp de ACIBEI, ¿qué competencias de emprendedores estudiantiles hay en Latinoamérica? Creo que ahí creo que los interpela a todos esta pregunta, y no sé si habrá algún lugar donde hace de hub, digamos, de todas estas competencias, donde se puede encontrar. No sé si pueden compartir algún lugar donde se puede buscar esta información. Vos, Guido, no sé, Manuel, ¿cómo están ustedes en la parte internacional? O sea, realmente es uno de los problemas que hay. Yo creo que en América Latina tenemos algunos huecos. En los últimos años hay un movimiento muy fuerte en la... si vemos la cadena del emprendimiento y la innovación, en la parte alta hay un movimiento muy fuerte, hay muchos fondos
Hay muchos venture capital que está llegando, aceleradoras, incubadoras, pero yo pienso que a nivel de América Latina, en general, yo creo que en cada país, en unos más, en otros menos, hay falta trabajo en la base del emprendimiento, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de competencias de emprendedores estudiantiles, digamos, estamos hablando de chicos que están jugando con emprender un poco, ¿verdad? Que están, tienen una idea, tienen un proyecto, pero que está verde, que algunos de ellos tal vez pueden dispararse, pero probablemente no tantos. Y yo veo que en América Latina hay falta más eso. Y yo creo que María, es una buena pregunta, porque realmente no hay muchos. Igual que no hay espacios para compartir cosas como las que estamos compartiendo ahora, ¿verdad? Porque, digamos, con Edgardo participamos hace algunos años en unos eventos que hacía Stanford, ¿verdad? Curiosamente una universidad americana lo hacía en América Latina y en varias partes del mundo. Pero fue muy bonito porque nos reuníamos muchas universidades de América Latina a compartir técnicas de educación emprendedora, los problemas que estaban teniendo los centros de apoyo al emprendimiento en cada universidad y este tipo de cosas. Y estos espacios últimamente los veo, al menos en mi percepción, los demás pueden opinar al respecto, pero veo menos de estos espacios, ¿no? Y justamente una de las razones de este workshop o de tratar de empujar este workshop es crear más espacios. Y lo mismo ocurre en el tema de competencias estudiantiles. Hay pocas, de vez en cuando se abre alguna dentro de un país, alguna universidad y la lanza, pero no hay una regularidad, digamos, ¿no? En este tipo de competencias. Y bueno, yo creo que incluso en mi percepción un buen llamado a que hagamos más, ¿no? No sé si Emanuel, Edgardo, alguien más conoce, pero realmente son muy pocas. Y lo que nosotros tratamos de, al menos desde mi universidad, es metemos a los estudiantes en toda competencia que haya, así no sea, no esté etiquetada como competencia de emprendimientos. A veces simplemente una competencia de resolvamos tal problema o apliquemos tal tecnología, o vale la pena, porque yo veo que muchos de nuestros jóvenes que se han metido esas competencias, algunos de ellos han tomado un camino emprendedor tecnológico en muchos casos, como consecuencia de ese impulso, ¿no? Entonces, pero bueno, eso por mi lado es lo que puedo aportar. No sé si alguien más puede decir algo al respecto. Yo solamente puedo sumar ahí, están mencionando en el chat algunas experiencias de Chile. Es verdad, Chile tiene como un avance interesante en competencias de estudiantes. Bueno, en México también, en relación a lo que es el Tecnológico Monterrey, por ejemplo, hay muchas competencias puntuales para estudiantes emprendedores. En algunos casos, en Estados Unidos también se convocan de manera abierta, hay algunas competiciones de modelo de negocios, por ejemplo, y otras puntuales de algunas universidades privadas. Y en nuestro caso, que trabajamos con nuestro aliado principal, que es el Banco Santander, ahí en el marco de Santander Universidades también tienen programas como Explorer o programas similares, Emprendedor X y otros, que están desarrollados a nivel de América Latina y luego tienen vinculación también con España, ¿no? Entonces ahí creo que hay oportunidades. Comparto con Guido de que quizás no están del todo articuladas, son iniciativas que son individuales o privadas y faltaría un poco más de generar esa red o esa comunidad América Latina, ¿no? En la universidad nosotros también ahí no está tan vinculado a estudiantes, sino que, por ejemplo, este año trabajamos en un programa exclusivo para mujeres emprendedoras. Y en este punto hay una organización que también seguramente algunos conocen que es ProMujer, que está vinculado a emprendimientos en América Latina de mujeres concretamente, ¿no? Creo que hay también toda una movida, una tendencia que nosotros también como universidad estamos yendo a ese punto a nivel latinoamericano de pensar cómo mejorar y empoderar a las mujeres en el desarrollo de los negocios. Creo que también es una línea de trabajo muy interesante que está por venir, ¿no? Muchas gracias. Sí. Ahí también Alejandro
sumó, ¿vas a hablar vos, Alejandro, que pusiste algunas ahí? Sí, por ahí aportar a lo que ya comentaba Emma de Santander X, la verdad es que ahí hay varias convocatorias que están destinadas a distintos países, hay algunas que son abiertas a todos los países, y hay otras que están más focalizadas, que tienen que ver con estos retos, y también que ofrecen fondos a ganadores y a ganadoras, así que ahí aprovecho para reforzar de que conozcan la plataforma. Es gratuito el login, pueden darse de alta rápidamente. También está la red WIN, que últimamente en lo que es Mujeres en Tecnología es una red muy potente. Nosotros tenemos a nuestra rectora que nos representa en ese espacio, en ese foro mundial que se hace año a año y que se potencia y se replica en toda Latinoamérica, donde se busca justamente ver desde la perspectiva de género cómo podemos aportar a que distintos espacios promuevan la participación de emprendedoras y de mujeres liderando espacios, ¿no? Así que eso también aprovecho para compartirlo, después lo dejo en el chat. Y también Startup Weekend, que me parece que es una experiencia que también participé ahí como estudiante participante hace un tiempo y la verdad es que es una experiencia transformadora. Si lo pueden hacer, bienvenidos y bienvenidas a hacerlo. Sí, yo creo que todos esos que tú pones, Alejandro, son súper válidos. Aunque, de nuevo, la mayoría... Muchos son abiertos, no son específicos para estudiantes, ¿no? Porque un poco la pregunta de María era para estudiantes. Y la otra es que muchos tienen una naturaleza local, ¿no? Y no a nivel latinoamericano como tal, ¿no? Y de nuevo, es lo que yo digo, ¿no? El auge del capital que está habiendo, el capital está llegando mucho al tema de concursos de emprendedores específicamente. Aceleradoras y muy poco el tema de, digamos, la transición del universitario al mundo emprendedor, que es lo que tal vez la inquietud que tiene a María la estoy tratando de interpretar un poco, ¿no? Pero miren, yo creo que como en toda cosa hay que empujar, ¿no? Hay que empujar y yo pienso que las oportunidades de las universidades de colaborar también y de aliarse con la industria que patrocine, por ejemplo, de alguna forma. El BID también de vez en cuando hace este tipo de competencias, ¿no? Pero bueno, es también una tarea de nosotros movernos hacia eso. Lo que yo decía al comienzo, ¿no? Hay un libro de Christensen que habla sobre la disrupción de la universidad, que es muy bueno, yo lo recomiendo. La universidad tenemos que movernos hacia la sociedad, hacia la industria, con más fuerza, más allá de la transferencia que siempre de una u otra forma la buscamos, o de formar buenos profesionales, conectarnos mejor con la industria, conectarnos mejor con la sociedad, buscar activamente y colaborar, ¿no? Yo creo que este congreso LEED es maravilloso en el sentido de que hay un componente de investigación, pero creo que estamos tratando de abrirlo a una perspectiva mucho más dinámica de conexión de las universidades con el entorno, ¿no? Y ahí hay un trabajo importante que tenemos que hacer. No sé si quieres agregar algo más, Edgardo, allí. Yo creo que... No, yo sumaría para mirar también, si bien Junior Achievement trabajaba generalmente primaria y secundaria, su nueva política está avanzando hacia niveles de mayor edad, y por lo tanto está el Junior Achievement de cada país, está el Junior Achievement Américas, que están en todos los países salvo Estados Unidos, y justo ofrezco porque el director, el presidente es cordobés, así que si hace falta un contacto con él, yo tengo los que puedo contactar directamente con el número uno de esta institución a nivel internacional, porque lo interesante que tiene es que en su board lo tiene a SAP, lo tiene a Facebook, lo tiene a AWS, es decir, creo que se puede ser, ellos mismos están apalancando este tipo de competencias y también algunas cosas que son de intrapreneurship, es decir, trabajando con IT. Así que bueno, yo te dejo a Guido que cierres agradeciendo. Viene tan propio del mundo emprendedor y de presentar emprendimiento. Hoy tenía un poco de ruido. Sí. Bueno, un enorme agradecimiento pues, a todos nuestros distinguidos panelistas. Realmente interesante ver las dos perspectivas, ¿no? De una actividad pequeña dentro de un aula. Disculpen el ruidito que se oye, que es un camión de la basura que pasa por aquí
aquí en Guayaquil tienen una musiquita cuando pasan por las calles. Bueno, la perspectiva primero del aula, de una actividad dentro de un aula, que no está necesariamente atada a fondos o a inversión o a un emprendimiento, pero es un desarrollo de competencias, digamos, en un curso. Y actividades más macro, ¿verdad? Más co-curriculares, más diseñadas e integradas con un proceso integral de cultura emprendedora de la universidad, como la que nos presentaron Emanuel, Andrés, Alejandro, ¿no? Yo creo que ha sido muy enriquecedor, así que muchas gracias a todos ustedes por esa contribución. Y bueno, de nuevo, el espacio es ese, de crear una cultura emprendedora dentro de las universidades, que no es innovación y emprendimiento en las universidades, no solamente transferencia o startups tecnológicas, ¿verdad? Es en general la integración con la industria, la integración con la sociedad, y hacer que el emprendimiento sea más que el 10% o el 5% de la vida del estudiante en la universidad, sino que la universidad lo respira, lo vive, y le da la oportunidad o la exposición al joven de tenerla ahí. Así que hay una gran oportunidad, hay mucha riqueza en América Latina y en el mundo en general de lo que se hace en las universidades, y la idea es, bueno, compartirla y disfrutarla. Muchas gracias a todos los asistentes, gracias Edgardo también por el apoyo, pues, y bueno, un gran abrazo a todos y los invitamos a seguir colaborando. Cuídense mucho. Gracias, nos vemos. Gracias a todos los que participaron y a su disposición. Gracias. Bye, bye.